Bueno, acá tenemos personajes típicos misioneros, no mitológicos, o sea, chipero, vendedor de rapadura, yerbatero, tarefero, que representa justamente eso. El trabajo del misionero. El trabajo, sí, el camino que sigue la yerba mate hasta llegar al paquete que tenemos hoy. Eso es lo que trato de representar. Esto sería la parte de la cosecha de la yerba, sería el tarefero acá alzando claro, el raído, ahí ¿no? Tiene, exactamente, llevando el raído sobre los hombros, ¿vio? Individual, o sea, uno, o en grupo, como este, un grupo de cuatro tareferitos. ¿Cómo empieza esto en la localidad? Bueno, ustedes de Alem, me dijo, así que... Sí, y no porque... ¿Hace cuánto que realizan? Empecé como cualquier hobby, porque... me gustan las manualidades y empecé a incursionar en la porcelana fría y le di un tratamiento para que quede así rústica, ¿no? ¿Hizo mucho curso de capacitación o...? No, sola. ¿Es artista? Sí, mirando por ahí los tutoriales por internet. Y cuando a uno le gusta, bueno, uno asimila y salen los trabajos, ¿no? ¿Qué le parece esta oportunidad acá que da la municipalidad de Posadas? Bueno, dentro del evento este... Me parece muy buena, espectacular, sí. La verdad que muy bien organizado, la música hermosa.